Ah, acá lo tiene. Ah, ok, gracias. Ok, estos se acompañan con repollo. Son unos tacos, como pueden darse cuenta. Lo voy a abrir, que vean que es de papa con carbonita, algo así. Y vamos a ponerle un poquito. Y un poco de cremita. Y un poco de sal. Y ya. Familia Casoliver, me da mucho gusto poder saludarles el día de hoy desde la plaza principal de Ciudad Tomante, Tamaulipas. Y pues les voy a enseñar qué hay en Ciudad Tomante. Pues esta es lo que es la plaza principal, bueno, de hecho es la plaza principal. Y aquí encontramos un kiosco que es demasiado, pues bueno, me gusta sencillo, pero está chido. Es un kiosco muy circular en el que alberga a muchos palomas allá arriba. Y de este lado tenemos lo que es el principal globito. Y les voy a enseñar cómo el monumento icónico, se puede decir así como que lo más representativo, de que tiene muchísimos años, Las Llamas, que es un... Este es el monumento icónico de la ciudad de Mante, Tamaulipas. Y se van a dar cuenta que es como unas llamas, como una hoguera, una lumbre, mucho fuego, algo así, que es lo que representa. Y tiene algunas ruedas allí, muy, muy, muy representativo, que es como unas ruedas de carroza, como unas ruedas de engranes. Y bueno, el día de hoy está muchas por ahí palomitas posando en este emblemático, que después es como que lo más icónico de aquí de Mante, que es este monumento de las llamas. Y bueno, de este lado está lo que es la iglesia, lo que es la catedral, enfrente de un banco. Y de este lado es lo que es las calles como los principales, se puede pues ir así de aquí, de la ciudad de Mante, Tamaulipas. De aquel lado tenemos la presidencia municipal, como por el mes folclórico de septiembre. Pues está adornado así como que el verde, blanco, rojo. De este lado lo que es la iglesia. Y bueno, el día de hoy con muchas palomas. Eso está muy chido. Está muy chido. Vamos a irnos por acá, donde están todos los boleros, los juegos de los niños. Recuerdo que cuando era niño, tenía como yo los 4 años, alguna vez que pasé por aquí, insistí que me subieran a los jueguitos y creo que sí, tengo recuerdos que me subían a los jueguitos que están aquí. Y bueno, esta es lo que es la iglesia, lo que es la catedral, se puede decir así. La leyenda muy representativa de las catedrales. Y de este lado, algunos niños jugando con las palomas. Fíjate que padre que puedes que se puedan aquí como agarrar las palomas. Puedes echarles arroz, puedes echarle lo que sea. Wow. Voy a hacerlo más para que no se espanten. Y de este lado está lo que es una placita, como un pequeño centro comercial, algo así, pero es algo relativamente pequeño. Pero pues estamos viendo ahí algunos tacos, algunos almuerzos. Este lado, una tienda de ropa. Son cosas muy, muy, muy distintivas, se puede decir así, de lo que es la ciudad aquí de Mante. Y de este lado, lo que es la presidencia. Realmente algo muy particular de aquí, de la ciudad de Mante, es que el calor normalmente es insoportable muchas de las veces. Pero hoy fíjense que está relativamente agradable lo que es el clima en este lugar, normalmente porque está encendido el ingenio todo el tiempo. Y pues, ya les he comentado anteriormente en el video anterior del nacimiento, que por la quema de caña, pues siempre se están quemando, están como el calor hacia todo lo que da. Bueno, de este lado les voy a enseñar el hemiciclo a Juárez, que es también algo muy representativo.
con la frase icónica de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si lo alcanzan a ver ahí, ahí está el señor Juárez con sus columnas, 6 columnas hacia un lado, 6 columnas hacia el otro lado. Y esto también es algo muy, muy icónico. Un café que es como de lo más icónico también aquí de la ciudad de Temán de Tamaulipas. Y de este lado pues encontramos más boleros, otro kiosquito. ¿Se han dado cuenta que está? Hay uno de este lado, uno allá y otro allá. Son como 3 establecimientos de refresquerías y algo así de aquí de la ciudad. Y bueno, de este lado pues la explanada todavía. Algunos arbolitos y demás, porque eso es lo que el padre que le da vida a la plaza, ¿no? Que haya árboles, que haya vegetación. Y pues aquí vamos a atravesar la calle Morelos y Juárez, que también es una calle que va hacia los canales de aquel lado. Y lo que es la calle Juárez, pues está bien de este lado. Y algunas frutas, verduras, postecitos y demás. Y demás cosas de tienda. Y de este lado, pues encontramos también algunos negocios. Hay mucho comercio, que eso es muy importante, ayuda para levantar la economía de cualquier lugar. Y pues de este lado, caminando sobre la calle Juárez, vamos a hacer como el recorrido, ¿no? De lo que hay. Tienda de vestidos de novia, miren nada más, super novios, quinceañeras y demás. Ay, desde 4 pesos la pieza, más de 1500 artículos, wow. Eso es algo fascinante, ¿no? Por si quieres gastar dinero y que sea económico. Centrocampismo. ¡Wow! Una tienda de centrocampismo también que nos encontramos. Está muy chido. Tienda de zapatos y demás. Todo eso aquí en la calle Juárez de Ciudad Mante. No sabía dónde había. Dame en 5, ¿cuántos son? 5. En 5, dame 5. Ok, y encontramos un lugar de tacos rojos para que los conozcan, los prueben. Muy al estilo de aquí de Ciudad Román, que estamos en paz. Acá a este lado están haciendo también tacos de qué hace aquí, de cecina. Sí, ¿verdad? Tacos de cecina, tacos rojos
Y bueno, de este lado está ubicado, ya se dieron cuenta dónde está el mercado. Y por acá en la parte de enfrente, hacia este lado, Tacos Calimán, me dicen aquí. Le voy a pagar, ¿le pago a usted? Aquí. Okay. Le pago. Ya se vuelve así. Bueno, por aquí estábamos conociendo a, bueno, señor de aquí del lugar. Señora, ¿cómo se llama? San Juana Lumbreras. Señora San Juana Lumbreras. Bueno, la señora San Juana nos estaba platicando de la tradicional Tacos Rojos de aquí, de Ciudad Tomante. Bueno, ya decía que es lo que llevaba, carne cebrada. Carne cebrada y papitas. Y papitas. Sí, es lo que... y el sabor del taco es el aderezo y la salsa. Sí, ¿verdad? Eso es lo que le da el punto al taco. Ajá, por eso muy rico. Es más natural la papa y nada. Ok, los andaba buscando y no me decepcionó, Mante. Sí llegué a encontrar los tacos rojos. Ajá. Andaba buscando tacos rojos. Y bueno, algo que nos platica la señora Juana es que, pues que lleva la cultura tradicional de estos tacos. ¿Verdad, Juan? El suero empezó este taco, ¿verdad? Ajá. El inventor de los tacos rojos. Wow. David Gobea Díaz. Órale. Juan Gobea Díaz. Órale. Ellos fueron los inventores del taco. De los tacos rojos. Ok, y él dice que ya no estaba con nosotros, pero sigue la tradición aquí. Sí. Ah, ok, bien. ¿Desde qué año se viene haciendo? Tienen ya como 40, más de 40 años. Más de 40 años los tacos rojos aquí en Mante. Wow, entonces si vienen a Ciudad Mante, tienen que venir a probar tacos rojos del Calimán. ¿Verdad? El Calimán. Claro, sí, que sea el Calimán, porque sean los originales, los auténticos de aquí de Ciudad Mante. Ok, bueno, muchísimas gracias, gusto conocerle, señora Junta. Y igual, por aquí le voy a dejar la dirección aquí abajo, redes sociales. Pero José ustedes... Méndez 336. Ok, pero José Méndez 336, para que ustedes la busquen, la localicen y vengan a los tacos rojos el Calimán. Gracias, hasta luego. Bye bye. Bueno, con permiso. Ok, ya comimos unos tacos. Al término de la calle, pues se van a encontrar con la terminal, que es la que está aquí. Y en la terminal hay algún parquecito, hay unos jueguitos, que es esto que estoy viendo ahorita. Como pueden darse cuenta, están algunos juegos para niños que ya están restringidos, creo que por pandemia o algo así. Y de este lado, pues, algo muy metido de Mante es de que aquí pasan los canales de riego por la ciudad. Bueno, al menos en esta parte, que es aquí, que es acá de este lado. Allá está el Hotel Mante. Y vamos a ir para acá, para que ustedes conozcan. Este lado están los jueguitos para niños, parque infantil. Y algo muy chido, bueno, aquí va corriendo el agua. Obviamente nadie se puede meter aquí, aunque había un par de anteriores en los que la gente se metía aquí a nadar y eso. Bueno, hace muchos años era como que menos restringido ese asunto. Y sí, ¿por qué no? La gente lo hacía sin ningún problema. Ahorita, pues, ya no se puede. Y es como que, obviamente se queda solamente estos lugares como para recreación, para turistear, nada más. Aquí, y bueno, de este lado ven la terminal de Transpaís. Inbox. Es una cruzada de Transpaís. De lo que es la ciudad.
es lo que es el mercado de Amante, y podemos encontrar una gran variedad gastronómica, desde platillos, enchiladas, comida cocina, caldo de res, pollo, miren nada más todo esto. Y pues ahí están algunos pasillos, es como que el área de gastronómica. Y de este lado encontramos pues más cosas. Si quieren un mal día, pésense aquí. Vean, es esto. Está en los pasillos, está muy oscuro, ¿no? Sí. Oscuro. Bueno, hasta luego. Para este lado. Todo esto es lo que encontramos en el mercado. Sí, okay. Con 100 pesos. No creo que este lado. Ay, acá está otro espantado. Parece piña. Por el cabello. Ok. Vamos acá. Hasta aquí el video de hoy. Sigan la suscripción de La Burrada Arriba, compartan con sus amigos. Él les dio un recorrido de lo que es Ciudad Amante, Tamaulipas. Y pues nos vemos hasta un próximo video. Esperemos venir pronto para descubrir muchísimas cosas, muchísimos más lugares turísticos de aquí de la ciudad. Y nos vemos en un siguiente video. Comparten con tus amigos y nos vemos hasta la próxima. Bye.